Dios les bendiga a todos. Somos el grupo Los Humildes del Sur. Muy agradecidos con nuestro Dios por ese amor tan grande, manifestado para todo el mundo. Como lo dice allá en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, porque un día Jesús, el Salvador del mundo, nació allá en Belén de Judea. A través de una oración, vamos a darle gracias a Dios. Bendito buen Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre por ese amor tan grande, mi Padre Celestial, en que un día, al ver nuestra condición, no escatimaste ni a tu propio Hijo, a Jesús, lo enviaste a este mundo. Celebramos el nacimiento, así como lo celebraron los ángeles, los pastores, y también hasta el día de hoy, seguimos glorificando tu nombre por ese amor tan grande. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amados, vamos a comenzar con este canto titulado Oh Santísimo. Y dice así. Grato tiempo de Navidad, Cristo el prometido ha por fin venido, alegría, alegría cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, al mortal perdido Cristo le ha nacido, alegría, alegría cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales cantan los mortales, alegría, alegría cristiandad. Felicísimo, grato tiempo de Navidad. Cántanle lores, magos y pastores, alegría, alegría cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Dichosa nueva, al mortal conmueva, alegría, alegría cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría cristiandad. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esta bendición. Gracias a Dios por esta bendición de alabar su nombre y de cantarle y de bendecirle. Continuamos con más cantos, con más alabanzas. Somos los Humildes del Sur,
Usted nos puede encontrar en Facebook y también en YouTube como Los Humildes del Sur Oficial. Tenemos este hermoso canto titulado Tú dejaste tu trono. Trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dada la entrada al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Alabanza celeste los ángeles dan en que rinden al verbo olor. Mas humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinar a su sien. Corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando venga glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Saludamos a todos los que están mirando este video, esta transmisión. Compartan con familias, con conocidos, con amigos, para que más familias puedan mirar y gozarse juntamente con nosotros en este tiempo de gratitud, en este tiempo de alegría, porque hoy tenemos un Salvador, que es Cristo Jesús, el Señor. Y vamos a seguir con esta alabanza titulada Otra Navidad sin Cristo. Escucha por qué del título. Cantamos. Si tú supieras qué significa Navidad, de rodillas corrieras al altar. Es el árbol donde tu regalo está, te está esperando, vengo a levantar. Pues mi Padre Celestial, el que lo envió, en un pesebre lo trajo y lo envolvió. Y Jesús fue el nombre que le dio, y este regalo te lo ofrece Dios. Otra
Navidad. Sin Cristo tú no la puedes pasar. Es tu regalo, amigo, ya no lo rechaces más. Puede ser que ya no mires jamás otra Navidad. Ven, levanta tu regalo, que al cielo te llevará. Pues mi Padre Celestial, el que lo envió, en un pesebre lo trajo y lo envolvió. Y Jesús fue el nombre que le dio, y ese regalo te lo ofrece Dios. Otra Navidad sin Cristo tú no la puedes pasar. Es tu regalo, amigo, ya no lo rechaces más. Puede ser que ya no mires jamás otra Navidad. Ven, levanta tu regalo, que al cielo te llevará. Damos gloria a Dios, hermanos, porque Él es bueno. Agradecidos, le cantamos al Señor. La gloria sea para su nombre. Andaba en tinieblas, luz les ha resplandecido.
Hijo se nos ha dado. Luz ha resplandecido, amor de Dios manifestado. Porque un niño nos es nacido. Hijo se nos ha dado. Luz ha resplandecido, amor de Dios manifestado. Qué bueno es alabar a Dios, porque recordamos lo que está escrito en la Biblia. Aquí como grupo Los Humildes del Sur, leyendo las Escrituras, vemos que un día allá en Belén de Judea nació Jesús, el Salvador del mundo. Y hoy hay nuevas de gran gozo, que es para todo el pueblo, ¿verdad? Que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús el Señor, dice la Biblia. Y amados, damos gracias a Dios porque el mismo Jesús que fue profetizado que un día iba a nacer el Mesías, el Hijo de Dios, la Biblia dice que fue engendrado por obra del Espíritu Santo, nació sin pecado, vivió sin pecado y sin pecado también fue a la cruz. Pero para que pudiera llegar a la cruz del Calvario y diera su vida por nosotros, por supuesto que conforme a la Biblia, Él nació. Y la Biblia dice que los ángeles se regocijaron, las huestes celestiales. Y la Biblia dice que los pastores, los magos, regresaron cada uno a sus lugares glorificando a Dios. Y nosotros como grupo Los Humildes seguimos con este gozo, con esta alegría, alabando a Dios por ese amor tan grande manifestado al mundo. Seguimos cantando, seguimos glorificando el nombre santo del Señor con estas hermosas alabanzas. De gran gozo para todo el pueblo, ha nacido hoy el Rey del Universo. Esta gran noticia dada por el ángel ha llegado a mí, sí, para salvarme. Belén de Judea, ciudad de David, dijo el profeta que nacería ahí. Nuevas de gran gozo, nuevas de alegría, cantaron los ángeles, nació el Mesías. Nuevas de gran gozo, nuevas de alegría, cantaron los ángeles, nació el Mesías. Magos y pastores llegaron a adorarle, vinieron del cielo, huestes celestiales. Escrito en la Biblia, puedo yo gozarme, que mi Salvador ha venido en carne. Nuevas de gran gozo, nuevas de alegría, cantaron los ángeles, nació el Mesías. Nuevas de gran gozo, nuevas de alegría, cantaron los ángeles, nació el Mesías. 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 Aleluya, aleluya. Seguimos aquí como grupo Los Humildes del Sur. Les invitamos a que nos sigan
en nuestra página de Facebook, sí, también en nuestra cuenta en YouTube. Ahí estamos, hermanos, con muchos cantos, conciertos y con muchas alabanzas. Estamos conscientes como grupo que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza le pertenece a Dios. Amados, estamos recorriendo nuestro México y primeramente Dios, que otros países del mundo. Y a todo el mundo, a todos los países, les saludamos y nos seguimos gozando, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús el Señor. Así es que este gozo no termina, este gozo sigue. Y amados hermanos, esperamos el regreso de Jesús. Esperamos que Jesucristo venga, porque el mismo Jesús que nació en Belén de Judea es el mismo que fue crucificado. Fue puesto en la tumba está vacía. Él resucitó con poder y gran gloria. Después de haber estado con los suyos allá en la aldea de Betania, regresó a la diestra del Padre. Le esperamos ese día alegre. Seguimos cantando, seguimos alabando a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. Llegarán los santos a Sion con gozo eternal, y en todo el santo monte nada daña ni hace mal, pues conocerán a Dios entonces todos por igual, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. El pecado, pena y muerte en este mundo cesarán. Mártires y santos con Jesús por siempre reinarán. Cada alma gozará de paz perfecta sin afán cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. Amados en Cristo, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Soy su hermano y amigo, el pastor Chino Ríos. Doy gracias a Dios por la Sociedad Bíblica de México, que nos da la oportunidad de alabar a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, con cantos, con alabanzas, como grupo Los Humildes del Sur. Asimismo también, participar como Ministerio de Evangelismo en la predicación de la Palabra de Dios
con predicación, con palabra de Dios. Amados, vamos a la lectura de las Sagradas Escrituras. El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, que dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amados, el profeta Isaías, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, profetiza el nacimiento de Jesús, profetiza que nacería de una virgen. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Amados, el nacimiento de Jesús es motivo de alegría, es motivo de gozo. Amén. Porque Dios, en su grande amor, el Padre Celestial, en su grande amor, al ver nuestra condición, cómo estábamos, a causa del pecado, destituidos de la gloria de Dios, separados en muerte, en tinieblas, en pecado. Pero bendito el nombre de nuestro Padre Celestial, Dios único y verdadero, que en su grande amor nos da, sí, nos da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, no podemos negar, no podemos esconder, mucho menos avergonzarnos, que Jesús nació allá en Belén de Judea al fiel cumplimiento de las profecías, al fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Amados, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Y hablando de esas promesas, estaba profetizado, estaba prometido el nacimiento de Jesús. En Primera de Juan, capítulo 4, dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios, y que todo espíritu que niega que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Allí mismo en el capítulo 4 de Primera de Juan dice que han salido por el mundo falsos profetas que niegan, que se avergüenzan, que esconden, que no quieren que se mencione el nacimiento de Jesús. Oigan, mis amados, ¿cómo vamos a esconder, cómo nos vamos a avergonzar? Si los evangelios dan testimonio que al nacimiento de Jesús en Belén de Judea, los ángeles bajaron, las huestes celestiales dejaron el cielo, vinieron a la tierra, glorificaron a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores de aquella región, los sabios de aquel tiempo, vinieron, amén, vinieron a Belén de Judea y glorificaron a Dios y se regocijaron. Y dice la Biblia que regresaron cada uno de ellos a su tierra de donde habían venido. Regresaron glorificando a Dios. Por eso hemos alabado a Dios. Inclusive dos de los primeros dos cantos que entonamos son composiciones nuevas de estos días, basadas en las Sagradas Escrituras. Príncipe de paz, Dios admirable. Amén. Amados, esta alegría, este gozo está en mi corazón, porque un día
de este Jesús que nació en Belén de Judea, que nació sin pecado. Amén. Me recuerda cuando él fue también bautizado por Juan el Bautista, y Juan lo ve que viene por la orilla del río Jordán. Y Juan, también guiado por el Santo Espíritu de Dios, dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Él hizo bien, anduvo haciendo bien en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra corporalmente. Emmanuel, Dios con nosotros, perdonando los pecados a todos los que venían a él, a todos los que creían en él, a todos los que invocaban su nombre. Amén. Sanó a los enfermos, a los paralíticos, los hizo caminar, a los mancos enderezó sus pies, enderezó sus manos, a los mudos los hizo hablar, a los sordos oír, a los muertos resucitar, los leprosos limpiados, los que estaban atormentados por espíritus inmundos fueron libres. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Este mismo Jesús que nació en Belén de Judea fue a la cruz. Pero yo, cuando yo pienso en este acontecimiento del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, por supuesto que tiene que ver mucho su nacimiento. No hubiera llegado a la cruz sin antes no hubiera nacido. Por eso el nacimiento de Jesús, mire, yo me quedo maravillado. Lo profetiza Isaías. Y Mateo nuevamente lo recuerda, lo escribe, lo predica, se regocija. Amén. No solamente quedó en un acontecimiento en el pasado, allá olvidado. No. Aún los apóstoles, aún los que creyeron en Jesús, siguieron hablando de este Jesús que había venido en carne. Dios con nosotros. Amados, doy gracias a Dios porque al nacimiento de Jesús, por supuesto, a la muerte de Jesús, también por su resurrección. Y conforme a la Escritura, está sentado a la diestra del Padre, después de haber resucitado de entre los muertos con poder y gran gloria. Y amados, gracias a toda la vida, a todo el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, a su sacrificio, esta bendita palabra de Dios, la salvación bendita, llegó a la vida de mis padres, llegó a mi tierra, llegó a mi pueblo, llegó a mis gentes, llegó a mi vida y ahora está en mi familia. Y nos seguimos gozando, recordando, por supuesto, celebrando, por supuesto, el nacimiento de Jesús. Por cierto, nosotros que nos dedicamos al evangelismo, entramos a reclusorios, a cárceles, pues, a hospitales, sí, a asilos, a centros de rehabilitación, en las rancherías, en las montañas, en las colonias, en las ciudades, a través de la radio, ante los micrófonos de diferentes estaciones de radio. Allí estamos hablando que Dios en su grande amor se acordó de nosotros, los que morábamos en muerte, en condenación, luz nos resplandeció. Amén. Se nos habló, se nos predicó que Dios en su grande amor, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a todos a quienes le predicamos del amor de Dios, por supuesto, que hablamos que Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Él tuvo misericordia de nosotros. Y por obra del Espíritu Santo, Jesús fue concebido. Amén. Aleluya.
Y si hoy tenemos eterna salvación y tenemos vida eterna y comunión con el Padre y somos hijos de Dios y somos herederos del reino celestial y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, gracias al Padre, gracias a Dios, porque un día Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, aleluya, nació en Belén de Judea. Y haciendo un resumen, si los ángeles, si las huestes celestiales alabaron a Dios y glorificaron a Dios por el nacimiento de Cristo, ¿por qué yo no? ¿Por qué usted no? Iglesia amada de Cristo, amados que hemos sido salvos y redimidos de la maldición del pecado, bendito el nombre del Padre celestial. Y sigue nuestro canto y sigue nuestra alabanza. ¿Qué puedo decir? Comenzaron con esta alabanza y con la gratitud a Dios los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, todos los ejércitos celestiales. Entonces, no podemos esconder, no podemos avergonzarnos de lo que la Biblia, de lo que las Sagradas Escrituras hablan del nacimiento de Jesús. Por ello, componemos alabanzas basadas en la Biblia. Amén. Componemos cantos, hacemos música. Y yo he sido grandemente bendecido por ese amor tan grande del Padre Celestial. Y amados, este mismo Jesús, como lo dice el último canto que entonamos glorificando a Dios, oh Jesús, vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Este mismo Jesús que nació en Belén de Judea, este mismo Jesús que fue crucificado, este mismo Jesús que resucitó de entre los muertos, este mismo Jesús que está sentado a la diestra del Padre, viene, viene por su iglesia, viene por nosotros, por los que hemos creído en Él y por los que han de creer por la predicación de la palabra. Amados, regocijémonos, alegrémonos en Dios nuestro Salvador, porque amados hermanos, la Virgen concibió un hijo y se la llamó Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Jesús, quien nos salva del pecado y nos da la vida eterna por la fe en su nombre. He allí que aquel que cree, aquel que recibe, aquel que invoca el nombre de Jesús, el nombre del Señor, será salvo. En lo personal y como ministerio y como familia, no dejaremos de dar testimonio tanto del nacimiento de Jesús y de todo su sacrificio y de toda bendición que tenemos en Cristo Jesús, toda bendición espiritual. Así es que mis amados, no se avergüencen del nacimiento de Jesús, no se avergüencen de su sacrificio, no se avergüencen de su resurrección, y no nos avergoncemos y sigamos predicando que Él está a la puerta. Él viene otra vez. Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo tengo la esperanza de irme con mi Salvador. El día que Él venga por mí, el día que Él venga por su iglesia, ser levantado. Si para esos días ya morí físicamente, tengo la esperanza que esto mortal se vestirá de inmortalidad y este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Y si estoy con vida, creo lo que el apóstol Pablo escribe, también guiado por el Santo Espíritu de Dios, que los que estemos con vida seremos transformados y nos uniremos con los que se levantan de los sepulcros para así recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amados, una bendición grande.
desde este lugar donde me encuentro, compartir con ustedes, amén, que la Virgen concibió y dio a luz a su Hijo, amén, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Jesús, el camino, la verdad y la vida, la puerta de la salvación. Amén. El único nombre sobre todo nombre, el único mediador entre Dios y los hombres, porque debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús es el Salvador, Jesús es el Salvador, Jesús es el Salvador. Aleluya, aleluya y aleluya y gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén, amén y amén.